El monasterio y la iglesia de los Jerónimos, verdaderas maravillas del arte renacentista portugués, fueron construidos a principios del siglo XVI en el mismo lugar donde anteriormente estuviera emplazado el altar erigido en honor de Nuestra Señora de los Navegantes, ante el cual Vasco de Gama pasó rezando toda la noche anterior a la partida de su histórico viaje hacia las Indias. Parte de las cuantiosas riquezas traídas por Vasco de Gama fueron destinadas a la construcción de los Jerónimos. Respetado y milagrosamente por el terremoto del año 1755, constituye el monumento más valioso y representativo de la época manuelina. Entre los sepulcros que alberga la nave destacan los de Fernando Pessoa, Vasco de Gama y el de Camões.